Buenas tardes, bienvenido al Contenedor Cultural, un espacio pensado por y para los estudiantes. Gracias a todos por asistir a este acto de entrega de la octava edición del concurso de creación artística online Convocarte. Me acompañan en esta mesa María Eugenia Pérez, jefa del Servicio de Cultura de la Universidad de Málaga, Antonio Rodríguez, responsable de web y redes sociales de La Térmica, y Inmaculada Pineda, profesora titular del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. En esta octava edición hemos podido comprobar la consolidación de un concurso ambicioso, tanto por su formato como por estar dirigido a todas las universidades andaluzas. Cuando este vicerrectorado ideó y diseñó Convocarte, entonces no estaba yo todavía, teníamos el objetivo de potenciar la creatividad y fomentar la participación de la comunidad universitaria. Pero también queríamos aprovechar las ventajas que nos brindaban entonces los nuevos canales de expresión y de comunicación. Los beneficios eran evidentes: una mayor proyección en la comunidad, mejor accesibilidad para sus miembros, una multiplicación de los escenarios para la libre expresión. De ahí que la propuesta tuvo y sigue teniendo una excelente acogida. En esta convocatoria ha habido un incremento del 100% en la participación respecto a la registrada el año pasado. En las cinco categorías podemos dar estos datos: 38 vídeos frente a los 17 de la edición anterior, 229 fotografías frente a las 103 de la pasada edición. En animación se han presentado 8 trabajos, duplicándose el número. Hemos recibido 137 textos, el año anterior fueron 63, y por último, en la modalidad de música, tenemos 36 piezas frente a las 15 del año pasado. En todos los casos, hemos contado con trabajo procedente, como decíamos antes, de todas las universidades andaluzas. Gracias, por supuesto, a todos por vuestra participación y por la variedad y calidad de las propuestas que se desprende de la propia lectura de las actas, ya que el jurado ha estimado conveniente la concesión de varias accesiones. A continuación
Vamos a proceder a la lectura de las actas. Cedo la palabra a María Eugenia Pérez, secretaria del jurado en la modalidad de vídeo, fotografía y animación. Se procede a la lectura del acta del premio de la octava edición del concurso de creación artística online Convocarte, categorías vídeo, fotografía y animación. Formado el jurado por doña Tecla Lomeras Crawell, en calidad de vicerrectora de Cultura y Deporte, y como vocales, la profesora doña Ana Sedeño Valdellós, profesora doctora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Doña Rocío Moreno Egea, licenciada en Comunicación Audiovisual y técnico especializado en fotografía y producción. Don Francisco Moreno Martínez, licenciado en Comunicación Audiovisual y técnico en imagen. Y como secretaria, yo, María Eugenia Terenal. Una vez tratados los puntos del orden del día, que eran deliberación sobre las obras presentadas, fallo de las obras premiadas, ruegos y preguntas, se llegan a los siguientes acuerdos. Primero, que en la modalidad de vídeo las obras seleccionadas son... Chocándonos los puños al hacer un free. Primeros enemigos, caladas de hierba. Y todavía pienso, rimar será una mierda. Of remembering what you remember. Terrified of not knowing where you're going. Of what new step is forward. Terrified of not knowing where you're going. Of what new step is forward. You feel relieved at the end. Venga, sé tú mismo, vamos, grita fuerte, venga. Haz que vean cómo eres de valiente, haz que lamenten. Hazlos pensar detenidamente, hazlos bajar la cabeza. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. ¿Permitiría crear empleo? Crear empleo para los jóvenes. Han encontrado un empleo. Crear empleo. Para crear empleo. Crear empleo. Somos propiedad de Dios. ¿No consiste nuestra felicidad en ver así las cosas? ¿Existe alguna felicidad o algún consuelo en creer que somos nosotros? Es posible que los jóvenes, los dichosos, piensen así. Anda, claro que pita. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Que no he visto ningún cartel. Primer contacto, incita, medita, acústica, señal, invita al verso exacto. La música es el mar y tú eres simple, plancton. David ingenio al beat como los Monty Python. Palabras al micro como... Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay... De las obras seleccionadas en esta categoría, se otorgan los siguientes premios. Por su especial calidad, se ha determinado reconocer en esta modalidad con una cesi a la obra Alternativa, del autor Carlos Mérida Benandrae, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Suba, por favor. Y las obras premiadas son
el tercer premio a la obra titulada Salarios, del autor Jorge Miguel Galán Segura, alumno de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Segundo premio a la obra titulada Anne, autora Emily Ann England, alumna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Y el primer premio, a la obra titulada En el Nido, el autor Jorge Gutiérrez Lucena, alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. En la modalidad de fotografía, las obras seleccionadas son por su especial calidad, se ha determinado reconocer en esta modalidad con una tesis a la obra Salve Man, del autor Carlos Vivar Ríos, alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Y otra tesis para la obra Libélula, de la autora Marina Alcalde Gámez, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Tercer premio a la obra titulada Lifetime, del autor Francisco Carneros Rodríguez, alumno de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Segundo premio a la obra titulada A Contrarreloj, del autor Pablo Arrabal Corpas, alumno de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Y el primer premio para la obra titulada Disturbia, del autor Francisco José Acevedo Reynoso, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. En la modalidad de animación, las obras seleccionadas son hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro, pintar también el verde follaje,
y la frescura del viento. De las obras seleccionadas en esta categoría se otorgan los siguientes premios. Tercer premio a la obra titulada Yo no quiero mi destino, de la autora Mari Carmen Fernández Toré, alumna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Navarra. Segundo premio a la obra titulada El viaje de Velvet, del autor Carlos Berida Menanrae, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Primer premio a la obra titulada The Sleeper, del autor Casimir Joshua Banana Mutari. Enhorabuena. Gracias. Seguidamente, Antonio Rodríguez, vocal del jurado en la categoría de música. Lee el acta. En la modalidad de música, las obras seleccionadas son... Cortados por el mismo trozo de colegas cuando se sale, pero sin cojones pa' hablar a mi rostro. Me da igual todo, todas y todos, yo sé bien quién me ofrece su hombro. Se ha determinado reconocer en esta modalidad con un accésit a las siguientes obras. En primer lugar, Huida a los quilombos, del autor José Ramón Brox López Paz, de la Facultad de Psicología. Otro accésit a la obra titulada Lobo,
del autor Francisco José Lorente Romero, alumno de la Facultad de Psicología. Y a continuación, las obras premiadas, que son el tercer premio a la obra titulada Surfing Moai Theme, del autor Saúl Roldán Álvarez, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El segundo premio a la obra titulada BMAC, del autor alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Por último, cedo la palabra a Inmaculada Pineda. En la modalidad de textos, las obras seleccionadas son Bicefalia, de José Ramón Brox López, Clepsidra, de Cristina Miranda Meneses, Don Anselmo, de Héctor Moreno Campoy, El grupo de los asomados, de Sara Avilés Torres, Flores, de Marina Alonso Gómez, Gravedad, de Manuel García Borrego, Gris Magenta, de Iván Bejarano García, Las campanas, de Alejandro González Nevado, Los jardines de los raros, de Raquel Carnicer García, Mi madre nunca leyó a Virginia Woolf, de Ángelo Néstor, Nosotros, de Francisco Jesús Duarte Avellán. Receta, de Manuel Aljornilla Ortega. Solo ida, por favor, de Marina Alonso Gómez. 20 segundos, de Raquel Mansilla Puerto. Y Vi virtual, de José Manuel Domínguez González. Por su especial calidad, se ha determinado reconocer en esta modalidad con un accésit a la obra titulada Don Anselmo, del autor Héctor Moreno Campoy, PAS del Centro Internacional de Español. Y otro accésit para la obra 20 segundos, autora Raquel Mansilla Puerto, alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Y las obras premiadas son tercer premio a la obra titulada Flores, autora Marina Alonso Gómez, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Segundo premio a la obra titulada Gravedad, autor Manuel García Borrego, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Y el primer premio se concede a la obra titulada El grupo de los asomados, autora Sara Avilés Torres, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.